¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavalería? ¿Qué tal? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Este es mi canal de YouTube, Salmorejo Geek. Bueno, antes que nada, primero que nada, quiero felicitar, quiero apoyar, quiero nombrar, quiero referenciar y todas estas cosas que acaba de dar a la gente que hace que hacemos contenido sin ningún tipo de edición. Es muy difícil, ya sabéis, si no sabéis yo lo digo, es muy difícil hacer contenido, estar a este lado. Recibimos muchas críticas, recibimos muchas insultos. También recibimos muchos comentarios, evidentemente positivos, y comentarios que aunque no son positivos, son constructivos. Y aprendes, yo aprendo mucho de los comentarios de gente que me deja cositas, pero es muy difícil hacer un vídeo del tirón sin equivocarte. Yo no edito vídeos, ya sabes que no edito vídeos, lo primero porque no sé editar, lo segundo porque sería una labor un poco laboriosa, valga la redundancia. Entonces, los que hacemos, que habemos más gente, los que hacemos contenido, lo subimos tal cual, del tirón, hay que también valorar eso, ¿no? Porque no te puedes equivocar, porque va todo ahí en bruto, va todo ahí en bruto. Y sale lo bruto que somos en bruto. Ok, así que a la gente que hace contenido del tirón como yo y lo sube sin editar, eso, chapó, ¿eh? No puedes, no quitas cortes, no quitas equivocaciones, etc. Así que venga. Dicho esto, vamos para allá. Ay, madre mía. Bueno, lo segundo que nada, ya veis que estoy en Arlinux, os doy una noticia, ya sabéis, como comenté otro día en otro vídeo, he dejado Arch Linux en este equipito, en este Slimbook One AMD Ryzen, y ahora mismo tengo únicamente Arch Linux con Plasma como único sistema operativo en este PCcito, mini PC, que tenía Windows 11 y Manjaro y Fedora iba alternando, y ahora tiene simplemente Arch. Veis, con este maravilloso NeoFish, dejaré abajo los comentarios, en la cajita de descripción dejaré abajo el sitio de GitHub donde está el chico este que sube los temas para NeoFish. Ya sé que me lo vais a preguntar, ¿dónde has conseguido? A mí me lo pasó por Carlino, un saludo Juan. Abajo en la cajita de comentarios dejaré el enlace a GitHub, es muy fácil. Simplemente el archivito que queráis, el que os guste, NeoFish, en vuestra home.conf, está en una carpeta oculta, renombráis el archivo que bajáis de GitHub, pam, 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 ahí pone todas las instrucciones en GitHub, y es muy, muy, muy fácil. Y bueno, entonces hoy he dado otro paso importantísimo para mí. Ya sabéis que tengo que hacerle un vídeo. Tengo un PC que le compré hace poco a la gente de Slimbook. En mi caso fue Intel, no fue AMD. La caja es la misma, pone Slimbook Intel, no pone Slimbook AMD. Ya sabéis que esta caja Black Box es una edición limitada. Yo tengo concretamente la unidad 001. Así soy el primero en conseguir la caja. La tengo aquí debajo de la mesa. Tengo que hacerle con más tranquilidad un vídeo mostrando dentro de que ya sabes que no sé editar, de mis apaños. Yo sé mucha gente que está esperando que haga la review. Pero bueno, en este PC tenía Windows 11, tenía Fedora y tenía Arch Linux. Ya sabéis que este PC lo tengo con esta gráfica, dedicada, con la Intel ARC A770 de 16 GB, ¿ok? Y entonces, pues en este PC acabo de quitar Windows 11, acabo de quitar Fedora, acabo de quitar Arch, lo he limpiado todo, tiene dos discos duros de 1 TB cada uno, un SSD NVMe como principal y un disco HDD mecánico, un disco duro mecánico como secundario, donde guardo mis vídeos, mi fondo de pantalla, mis cositas, mis datos, ¿no? Entonces, ahora mismo he dejado este PC, el mío es Intel, con Arch Linux como único sistema operativo. Me duele en el sentido de OBS, porque OBS hoy acaba de lanzarse la versión 29 con soporte a V1 para Intel, para AMD, pero solo en soporte para Windows. La gente de Linux y de Mac nos comemos los mocos.
Así que bueno. Pero bueno, os enseñaré cuando pueda. Tened paciencia. Yo sé que soy muy malo para esto. No soy ningún ejemplo a seguir para hacer video review de PCs, de setup. Pero sí tengo que enseñaros el PC con la gráfica en funcionamiento, con la gráfica ARC. Intel ARC A770. ¿De qué quería hablar hoy? Bueno, ¿cuánto llevo? Todavía no me he puesto 6 minutos, madre mía. Qué bueno, que sepáis que en este PC también he puesto Arch Linux con Plasma. Único sistema operativo. Único sistema operativo. Aquí tengo una captura, creo. Creo que le hice una captura, lo he subido a redes sociales y me he bajado la captura para que la veáis, que no os miento. ¿Dónde estará? Aquí está. Esta es la captura del equipo grande PC. Como veis aquí, Arch Linux, hay uno 3. Y aquí abajo veis el Intel i5 de generación 12. Yo no sé decir decimosegunda, duodécima generación. Y la Intel ARC A770. La estáis viendo aquí, que no miento, ¿no? Que no miento, que no miento, que es cierto que he puesto Arch Linux como único sistema operativo en el PC. Es decir, que ya tengo únicamente en todos los aparatos Arch con Plasma, exceptuando en uno, en el Slimbook con Intel, en el pequeñito con Intel, tengo Ubuntu. Lo digo que no me acordaba, digo que tengo por aquí, lo miré otro día, tenía Ubuntu, del último vídeo que hice de Ubuntu. Bueno, ¿de qué quería hablar hoy? Es un tema que he vuelto a revivir en redes sociales y ha tenido muy buena acogida en sentido de respuestas. Es decir, en el tema del contenido, los que nos dedicamos a crear contenido, ya sea en blog de manera escrita, ya sea en vídeo de manera visual, ya sea en audio, en podcast, en radio, etcétera, siempre tenemos la última palabra en el tipo de contenido que queremos mostrar, que queremos subir. Pero también es cierto que no viene mal, nunca viene mal echar mano de la opinión de la comunidad, ¿no? Preguntarle para caldear un poquito, para tantear, mejor dicho, tantear un poquito el asunto. Porque yo sé, yo mismo que tengo un canal de YouTube, este que estáis viendo, mirando las estadísticas, los vídeos que funcionan y que no funcionan. Yo sé que las reviews de distros funcionan muy bien. Pero a fin de cuentas, como ya se habló hace tiempo y yo he vuelto a revivirlo, una review no es más que de una distro, es decir, Ubuntu 21, luego Ubuntu 22, luego Ubuntu 23, luego Linux Mint 21.1, 21.1.2, 21.1.3, 21.1.4 y así sucesivamente. Yo creo que esto se hace un poco repetitivo. Por ejemplo, en el caso de Linux Mint, evidente, Linux Mint no cambia. Hace muchísimos años. Ahora sí la han puesto más fea con otros iconos y tal y cual. Pero en realidad, si te fijas, lo que estamos en realidad haciendo es una revisión del escritorio, no de Linux Mint, porque al final de cuentas incorporan pocas novedades y debajo del capó que no se pueden enseñar físicamente. Entonces hice el día 6, el día de Reyes. A mí no me han traído nada, muy canalla. El día 6 hice una pregunta a la comunidad en mis redes sociales, tanto en Twitter, en mis dos cuentas de Twitter más activas, como en mi cuenta personal y mi cuenta Samurai Geek. También la hice en Mastodon, tengo por ahí un mensaje privado de quien sea, luego lo leeremos. No lo leeremos yo para mí, para vosotros no, que es privado. Y también lo hice en la pestaña comunidad. Así que vamos a ir viendo poquito a poquito. Los comentarios que me ha mostrado Twitter, algunos no salen, yo no sé por qué, Twitter van y vienen, pero en fin, los comentarios que me muestra Twitter de la gente respondiendo a la pregunta que yo hice hace un par de días en mis redes sociales. Fue concretamente el día 6 de enero, ¿ok? Abro debate Linuxero. ¿Tiene sentido seguir haciendo review a cada nueva versión de una distro, sobre todo de las populares? Viéndolo desde fuera, ves que es siempre lo mismo, muy repetitivo, y en realidad lo que estás mostrando es el escritorio y las mismas aplicaciones de siempre. Habéis visto, he interpretado el tweet también, no solamente lo he leído. Entonces, a vosotros. No sé si estáis dentro de la lista de los que han respondido en las redes sociales. Si queréis añadir algo más, podéis hacerlo a cajita de comentarios. Ay, perdón.
Y si no habéis respondido y queréis hacerlo, que he quitado comentarios, pues también podéis hacerlo. ¿Veis? Si yo editara vídeos, quitaba estas toses, pero como no edito... Entonces vamos rápido porque me he alargado mucho en la presentación del vídeo. Entonces, a la respuesta de si tienen sentido hacer review de nueva de cada distro, sobre todo la más popular es a cada nueva versión, ¿eh? La gente me ha respondido. Por ejemplo, Gerardo Sarcasmo dice, es como el CES de Las Vegas, no vale la pena ir todos los años, sino cada dos. Cada dos versiones valdrá la pena para ver los cambios. Ya os digo, en el caso de Linux Mint, por ejemplo, ni cada dos. No vas a notar diferencia, al menos para tomando la distribución como enfoque de un sistema operativo doméstico. Barry Heavy dice, sí, o cada dos versiones. O cuando los cambios respecto a la última review ya sean de consideración y se pueda tratar el progreso o regresión en cada caso. Es cierto que muchas veces regresan, como a mí el aspecto de la última Linux Mint me ha matado. Aparte de infantiloide, que no tiene nada de malo, yo sigo siendo niño, exceptuando por una cosa. Bueno, que me tropiezo, vamos a dejarlo aquí. Bueno, el amigo José GDF dice, yo solo haría review de algunas características que te haya llamado la atención y centrando el tema en esta característica nueva que haya cambiado, o más de una si hay. La verdad es que volver a decir lo bien que va, lo bonito que se ve cada versión debe aburrirte hasta ti. Cierto, no he hecho la review de la 21.1 de Mint porque es siempre lo mismo. Y yo me veo en mis vídeos, digo, y me veo muy repetitivo y que digo siempre lo mismo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué todo! Y es siempre lo mismo. Entonces, vamos a seguir leyendo porque hay comentarios discordantes también, ¿ok? Y no sé si es. Alberto dice, pienso lo mismo que tú. Es tedioso y repetitivo. Al menos que dicha distro traiga algo interesante que mostrar. Uh-huh. El profesor Farshworth dice, si se describen las novedades y arreglos, bien. Pero eso de un Mint nuevo o manjar Ubuntu, puff. Que se queden solo Debian, Fedora y Arch. El resto, en mi opinión, sobra. ¡Ay, la virgen! Luego, que cada cual elija el escritorio que más le mole o ningún escritorio. Esto dice el profesor Farsnos, no lo digo yo, ¿eh? Seguimos, yo, el aburrimiento no más y lo sabes. Es el aburrimiento. Dice, hacemos review por aburrimiento. Gilan dice, además review de distro no creo que sea un término correcto. El término correcto sería review de entornos de escritorio. Postcal Linux, el amigo Juan, dice, son muy ilustrativas y conoces qué cambios vienen. Yo creo que sí son muy necesarias, el amigo Juan. Aquí también me ha dejado alguien más que también depende del que haga la review, ¿no? Del enfoque que le dé, el arte que tenga, la amiga, la cosa que le eche, como decía el anuncio de la flora, es el acento. ¿Por qué fui tan conocida en el mundo entero? Decía... la Lola Flores digital, ¿no? Pues por el acento. Entonces depende del carácter de cada persona, cada cual somos de manera distinta, de manera diferente, somos de colores, no tenemos ni nombre, que cantar, ¿no? Pues, entonces dependiendo un poquito, ¿no? Pachi Pañeda. El tema es el formato de review, que en realidad no enseña nada más que el escritorio y aplicaciones genéricas. Habría que hacer review en función del rendimiento, programando, jugando, etcétera, pero mientras haya interés por parte de la gente, visualizaciones, merece la pena. Aquí también lleva razón, por ejemplo, la gente anglosajona, angloparlante, lo hace de manera diferente a nosotros, si bien también enseñan el escritorio, pero no es el foco de atención del vídeo, no es lo principal del vídeo enseñar el escritorio de manera repetitiva. A ellos le meten más tecnicismos, entran más en las tripas de la distro, opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos formas distintas, dos culturas distintas. Nosotros los hispanohablantes somos más
más calientes, entiéndase, y vemos esto de manera más, yo qué sé, pero sí es cierto que varían mucho la review de los anglosajones a nosotros los latinos. Dice Gilan, no vale la pena, hace años que no miro la review de una distro, vista una, vistas todas, hombre, tampoco Gilan. Tampoco es que una toda, hay diferencias, ¿eh? Alfred, a mí me gusta, aunque te pongan na, 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 na. A mí me gusta porque siempre hay algo nuevo, un punto de vista diferente al mío. Aprender no es repetitivo, el saber no ocupa lugar, añadiría yo, ¿no? Ya veis que siempre hay opiniones diversas. Un martini con hielo dice, pues yo le veo más utilidad a la posinstalación del sistema, instalo esto porque hace falta para esto, instalo lo otro porque lo necesitas si quieres para aquello. Eso ayuda a los nuevos usuarios, al menos yo lo veo así. Pues perfecto, martini con hielo. Frases de Chano dice, a mí me gusta ver todas las reviews de Ubuntu. Me gusta ver lo nuevo de las versiones medias, que son las que dan forma a las LTS. Igual es cierto que mi uso es hogareño, así que tampoco doy importancia a otras funcionalidades, pero disfruto ver reviews de todo tipo. Es lo que yo decía al principio, en mi caso, como soy un usuario doméstico, si bien es cierto que soy bastante guapo y bien parecido, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, no fuera broma. Soy un usuario doméstico, entonces mis reviews se enfocan al uso doméstico de la distribución. No puedo ser tan técnico como otra gente, como decía antes, de los angloparlantes, porque no es mi enfoque, ¿no?, del sistema operativo. Perdón. Venga, Antonio José Masía. Creo que no vale la pena. No apoyan valor. Opiniones, siempre respetables todas. Julián Parra, es una forma de promocionar Genio Linux para algunas personas. Ubuntu, Debian, Arch o Fedora podrían ser marcas de coche. Esto no había leído. He dado favoritos, pero no me había fijado en este comentario. Pues mira, me ha hecho gracia. Yo pienso que sí, dice Juanjo. Fernando San Martín dice, no tienen ninguno. Opino lo mismo. Nada de review. Es siempre lo mismo. Migue dice, veo más práctico hacer una review más extensa o profunda si es una actualización grande o mayor. Ya si es una cosa menor, no habría que extenderse mucho. Eso dice el amigo Migue. Así que un saludo para Migue. Y Anthrosapiens UX Rusher dice, pilla esta de Elementary. Elementary, ya sabéis, tuvimos ahí una historia importante, puede que sea tú. Bueno, estas son las que me salen en Twitter. Creo que había más, pero ya sabéis que Twitter se va desdoblando en mensajes y no me aparecen así en el hilo principal. Así que vamos a seguir con la siguiente red social, en este caso en mi cuenta de proyecto Salmorejo Geek, por si me queréis seguir, ya sabéis, @salmorejogeek, la manejo yo por ahora. Bueno, lo mismo, tiene sentido hacer la review, la pregunta la pregunta es copiada y pegada en cada sitio, así que es lo mismo. Sorbito al café negro y venga, tiene sentido seguir haciendo review cada nueva versión de esto, sobre todo las populares, no digo todas ahora 500, sino las populares, es decir, Fedora, Debian, Manjaro, OpenSUSE, etcétera, Ubuntu, etcétera, ¿no? Juan Almiñana, hombre, el amigo Juan dice, siempre tiene sentido, otra cosa que sea necesario, quizá si no es una versión importante con una revisión rápida sobra. De todas formas, siempre habrá debate en todo esto. Esto es como fútbol o la política. Oh, muy bien, Juan. Un saludo. X Tecnomundo dice, para mí sí. No todos tienen el mismo criterio y la misma óptica. Yo, para usar una distro, veo varias reviews de la misma distro para hacer un análisis y ver mi propio punto de vista. En mi punto de vista, así que amigos LinuxTubers, sigan haciendo reviews sin miedo. Amigo, un saludo. Pues mira, voto a favor. Geek.co dice, solo en versiones con cambios importantes. Un saludo. Jesús Montes, lo veo bien. Una distro por fuera puede parecer igual, pero no hay que olvidar que en cada versión siempre hay cambios que están dentro del capó. Bueno, un saludo para Juan. El amigo Germán dice, Germán Ledesma, tiene mucho sentido, solo depende de
las ganas, creatividad que tenga el que esté haciendo la review, que es lo que yo decía antes, y el grado de conocimiento que tenga sobre la distro. Se nota cuando algún creador hace una review después de instalar y revisar por 2 minutos y sacar conclusiones vacías. Eso sí se da mucho y a mí me ha pasado. Oye, yo no soy perfecto, soy guapo, pero no soy perfecto. He hecho alguna review en el pasado simplemente por dejarlo en YouTube para la visita. Sí, como todo el mundo. Yo no me escondo, como cantaba OBK, pero ya veis que dije ya hace tiempo que eso no, de soltar aquí no me atraía. Realmente yo siempre hablo de lo que uso. Pero sí es cierto, sí se nota quien hace una review por obligación, por dejar ahí el producto, con quien la hace por pasión, ¿no? Porque le interesa esa distro. Es como, yo conozco a un famoso creador de contenido de Apple, muy grandísimo. Esto es un canal de sonido, no me acuerdo, Fer, se llama Ferlaz, que siempre dice, ¿Ese? A mí me encanta ese hombre, lo veo siempre. Bueno, yo conozco a un canal de yo sigo a un chico que crea contenido de Apple, es muy grande, millones, no como yo, y cuando hace la review de los productos de Apple se le nota la mirada. Se desvive, se derrite. Y cuando hace review de otros productos que no son de Apple, que son de Android y otras marcas, porque a su trabajo, porque le pagan para que haga eso las marcas, se nota mucho que está, tiene Samsung en la mano diciendo, ay, a ver cuándo lo suelto. Pues esto pasa igual con las distros, ¿no? Se nota que la hace por obligación la review y el que la hace porque le gusta. Omnisias dice, depende, si la nueva versión mete cambios interesantes, sí. Si solo correcciones de bug, pues no. Pues también es interesante. Diego Germán González, no, ni en nine. En muchos idiomas dice que nanay, que no quiere review. Luis Antonio Toranzo, yo las sigo viendo, no las instalo, pero veo cómo son. Y si cambio de idea, la instalo en virtual. Aunque de momento mi ordenador sigue triunfando. Linus Mint, saludos. Yo. Un saludo para Luis. Gracias por comentar. Y sigue con Linus Mint. Siempre lo digo. Si te va bien tu distro, no cambies al mar de cántaro. No cambies porque un tío con barba, con gorro, o porque otro tío de otro lado use otra. No cambies. Ay, Ángel López. Tal vez no un review en sí, pero sí enlistar las características nuevas o más relevantes. También lleva razón. Eso conlleva también más trabajo. Es más fácil para muchos de nosotros abrir la distro e instalarla. Yo ya no instalo en virtual, yo es todo, como tengo varios equipos, y siempre instalo de manera mecánica, es decir, en hardware real. Instalar, nada, a los 5 minutos le instalo el OBS, le hago review y lo hacía así. Y una vez que ya he hecho el vídeo y subido a YouTube, la quito. Pero no es lo más idóneo si quieres parecer serio y profesional, ¿no? No es más idóneo. Aunque, evidentemente, yo no soy profesional de esto. Yo soy profesional del tractor. Esto es un pasatiempo para mí, un divertimento. Y me lo paso bien haciendo esto y con todos vosotros ustedes y con todos ustedes vosotros. Por eso estoy haciendo este vídeo, compartiendo las opiniones de la comunidad, que son tan importantísimas para la gente que creamos contenido. Gracias. Sisu dice, se podría hablar más de los programas que de las distros en Linux también. Vicente Jareño Molina dice, le veo más sentido hablar del planificador y el core de cada distro. El planificador y el core, el núcleo, bueno, que es lo importante de un sistema operativo, y no lo encuentro nunca, solo lo bonita que es su interfaz gráfica. Pues bueno, pues ahí el amigo Vicente, que hay que hablar más del core, y no solamente de los iconos, qué bonito, así el fondo de pantalla y estas cositas. Perdón. El iTamid dice, considero que tiene sentido, ayuda a los recién llegados cuando pase a Linux y erradiqué Windows. Antes vi decenas de revisiones cuando pasé. Y luego otra veintena hasta que opté por mi distro actual. Pues ahí tienes que este iTamid le ha servido.
Nos vamos con Mastodon. A ver qué opina la gente de Mastodon. Leña, me tengo que cambiar el icono. Hay Mastodon, me lo he cambiado aquí. Bueno, dice por aquí. Dice por aquí Yoyo. Ah, este soy yo. Perdón. Yo dejé un comentario. Ay, cómo estoy, perdón. Yo dejé un segundo comentario. Un momento, voy a. Lo que os decía antes de, como no edito, me pasan estas cosas y estos casos las cortaría si editara, pero como no edito, perdonadme, lo siento, ¿eh? No sé por qué, siempre cuando grabo, ya me conocéis, me da tos. Yo aquí dejaba un segundo comentario para referir al primero, ¿no? Que yo decía, por otro lado, la review es una parte importante del contenido de los LinuxTubers, y aquí ya tenemos el dilema, ¿no? Porque a muchos canales le quitan la review y si no son canales técnicos, que no sé, programadores, esto, lo otro, como comentaban antes, simplemente son canales sencillos y corrientes como el mío, que es un canal de andar por casa, pues le quita la review y se queda prácticamente sin contenido. Entonces también hay que pensar esas cosas. El creador tiene que pensar estas cosas, sobre todo si tiene el canal monetizado. Ojo, que tener el canal monetizado no es nada malo. Ganarse unos centimillos por esto no es nada malo, ¿eh? No vayamos tampoco a demonizar ahora al que cobra. Al que cobra no, al que le caen centimillos por publicidad haciendo contenido. Eon dice, quizás solo las que traigan algo diferente y muy novedoso. Vanilla OS, por ejemplo. Feilin Sención dice, para mí no tiene sentido, siempre es más de lo mismo. Ruizán, mi humilde opinión, el problema es que hacer una buena review es muy difícil, implica mucho tiempo y de preparación y explicar cosas que a veces no son visibles o aparentes. Y claro, hacer eso para que cada versión no compensa. Ahí lleva razón. También te digo, si ese es el contenido que te demanda la gente y a ti te gusta, ¿por qué cambiar? Eso digo yo. Es cierto, es que hacer una revisión a fondo, hacer una revisión exhaustiva de manera, digamos, viendo el core, que decía el otro compañero, requiere hacer mucha cosa, apuntar mucho, investigar mucho, hacerte un guión. No es como yo abrir el OBS y abrir cuatro pestañas en el navegador y leer comentarios. Requiere mucho más. B, esto no sé el nombre. Barresbis. Bueno, aquí sí, una exclamación, una B. Y gracias a toda esa review, los usuarios nuevos entran en YouTube y entienden que la linosfera no es un area. Un area, me ha hecho gracia esa palabra. Que no está desierta. Que hay gente haciendo contenido atractivo como yo. no mi contenido atractivo, sino que yo soy atractivo. Y en el caso de algunos de vosotros, empujando a la comunidad en la dirección buena. Estaría bien una review en directo con 3 o 4 LinuxTubers a la vez. Sí, no estaría mal, ahí lo dejo. Chance Informático, gracias por el comentario, Barrevis. Pienso que se podría tomar aquellas distros que contengan características muy marcadas o que ofrezcan algo nuevo. Y por otra parte, los reviews de las distros brinda oportunidad de ver el consumo de cada distro y cómo se comporta. Ya que suele ser un tanto diferente. Pones diferente, habrá un fallo de escritura. En cada distro, pues muchas gracias. Harlem, la amiga Harlem Bla, una mujer, opinando por fin, que siempre estamos aquí gente con barba. Para quien viene de otra distro totalmente distinta, le va a servir esa review. Aunque a lo mejor no es necesario cada nueva versión, a no ser que las novedades y los cambios sean notorios. Sí, señor. Sí, señorita. Sí, señora. Gracias. Tecnocentauro. Al menos que venga con cambios importantes, hacer otra review no creo que sea necesaria. Manclivi. Uy, qué nombre. Yo los nombres me equivoco mucho. Bueno, Manclivi. Yo creo que son necesarias para enseñar qué novedades tiene. Por ejemplo, una distribución es material para adaptar a nuevos y viejos usuarios. Para adaptar
¿Adaptar? A nuevo, sí, sí, para adaptar, bueno, sí. Hombre, el amigo David Marzal. David, ¿qué tal? Yo no veo mal que sigan haciendo. El que tenga tiempo y ganas. Serán muy parecidas, pero quien venga nuevo, pues querrá ver una review actualizada. Mejor que una de versiones anteriores, aunque se parezcan mucho. Pues muy gracias, David. Muchas gracias. Sergio Fernández. Puede ser repetitivo, pero si alguien va a cambiar de distro o va a dar el salto desde Windows, va a ir a buscar una review de la última versión que haya disponible sobre esa distro. Entonces, el vídeo este nuestro le servirá. Pues gracias, Sergio. Habló de Lázaro. Entiendo que cuando se hace una review de una nueva versión es para mostrar las novedades de esa nueva versión, ¿no? Por lo cual no siempre es lo mismo. No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo. Cantaba Alejandro San. Pues bueno, pues muchas gracias, Lázaro. Levántate y anda. Average Dus Driver 2 Enjoyer. Poh, madre mía. Eso es un alias ahí, tope flama. Yo considero que como se hace la mayoría de review hoy, no deberían no hacerse. De hacerse, cero, no hacerse. Básicamente juega el entorno de escritorio y las aplicaciones. Puedo instalarme Cinnamon unas cuantas aplicaciones X11, 1000 locales en Arlinos, hacer review de eso y sería esencialmente una review de Linux Mint como la de ahí fuera. Si haces review de una distro, no puedes hacer solo de la fachada, tienes que hacer review de toda la distro. Por ejemplo, si haces una review de Vanilla OS, por su fachada tienes una Fedora basada en Ubuntu, pero en realidad Vanilla OS va mucho más allá y está sometiendo un montón de cosas de la misma distro. Pues mira, también bien pensado. Vanilla OS, esta nueva distro que es inmutable como la CoinEye de Fedora y Silverblue, todas estas cosas. J. Barry. Es importante indicar el equipo que se está usando, sobre todo si se tiene unos años, para que quien la vea sepa cómo le va a funcionar en un equipo igual. Pues también buen apunte, amigo J. Barre. El Barre B, yo pensaba igual, entonces recordé que también había sido novato y bebía de todas las fuentes, aunque se repitieran. Cierto que cuando hay muchos canales review, pero al final nos ascribimos más a un estilo de divulgador y a su lenguaje o carisma que a un contenido. Sí, es cierto. Hay gente que sigue más al creador que al producto. Es cierto que sigue el canal más por el creador. Por lo que sea, que por el producto. Es que a mí hay gente, yo sé que mucha gente me sigue por mi carisma, por mi belleza, por mi humor, estas cosas. No, va cierto. Este va a ser el año de Linux en YouTube. Ojalá, Sebas, sí, y si te gusta, hacelo. Ahí. Pues seguimos haciéndolo. Yo siempre, dice Felipe Ibarra, como la mayonesa, Ibarra. Yo siempre veo la review, sin embargo, sería bueno también tutoriales sobre cómo resolver problemas típicos que pudieran presentarse. En mi caso, por ejemplo, estoy teniendo problemas con el audio HDMI en Linux Mint 21.1. Intenté resolverlo siguiendo indicaciones en algunos foros, instalar PubU Control, editar ficheros, añadir mi usuario al grupo audio con el comando add user, pero sigo sin poder escuchar nada por HDMI. Obviamente sí que me funciona en el sistema operativo privativo que es Windows. Pues Felipe, mira si te sirve esto. Felipe, te voy a dar la solución. Felipe, mira, ahí está. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cómo está el sonido? Aunque esto es para Intel. No, es que no sé si tienes Intel. Pero ojo, que en esta instalación de Arch Linux que comentaba antes en mi PC grande, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Qué he hecho? Hecho, permitidme, aquí en esta instalación en el PC grande Slimbo con la Intel ARC a 770, ya sí me funcionaba el audio con el kernel. He instalado con la ISO Aristal la última de enero, que vuelve a fallar en el paso del particionado. La ISO de Arch Linux la última de enero vuelve a fallar en el paso del cuando llega a las particiones. Solución, lo que comentaba en el vídeo anterior, sacas el pendrive que está enchufado al equipo, lo sacas del USB, vuelves a invocar en el prompt Arch install y de nuevo, y ya funciona. Sacar y funciona. Pues sí me ha funcionado con la Intel ARC el audio, no tuve que hacer este truco. ¿Por qué? Por el kernel Psi 1.3 seguramente, ok. Pirata Moral.
Siempre prefiero ver vídeos recientes y seguro que quienes van llegando siguen la misma preferencia. Un vídeo de más de dos años se siente desactualizado. Aunque sea lo mismo, las reviews las pienso que son para el público que está entrando. Pues muy bien. Además, es lo que veo cuando toca lavar los trastes. Allí está lavando los platos allí de la paella, el socarrá y tal y cual, quitando los garbanzos pegados de los platos y ve los vídeos de los linuxeros haciendo review. Muy bien, muy, muy, muy bien. Muy simpático. Gracias, pirata, piratilla. Y nos vamos a la pestaña comunidad. Ya sabéis, la pestaña comunidad dijo de vez en cuando cositas en el canal San More Hugui. Me he puesto de cabecera en todas mis redes. La ARC, A77 Limited, hasta que la queme, pues la voy a poner ahí, la voy a poner. Bueno, ya sabéis que tenéis inicio, vídeos, short, en directo, listas, comunidad, canales y tal y cual, pues en la pestaña de comunidad entráis y voy dejando cositas, ¿veis? Bueno, pues vamos a entrar. Hace un día dejé lo mismo, merece la pena la review sobre la sobre todo más populares, y XP4 dice... Yo haría comparaciones de distros dentro de la misma familia para ver y saber lo que ofrecen cada una y para qué es mejor cada una de ellas. Sería una buena idea exponer y comparar atributos y casos de uso, estabilidad, facilidad, buen uso, buen soporte HIDPI, valores, leer más, que se representa o defiende. Por ejemplo, dentro de la familia Linux, yo compararía Manjaro, Cinnamon, Tronjaro me resulta curioso, me resulta simpático. El nombre Tronjaro, ¿tú qué usas? Yo uso Tronjaro. Hola, soy Tronjaro. Bueno, Manjaro, Cinnamon, Tronjaro y Reborn OS. Pues sí, claro, pero ya implica que tienes que instalar las otras. y no solo estudiarlas y hacer tus apuntes. Lo que yo decía antes, que para hacer este tipo de review a fondos hay que... Lo primero, no ser tan flojo como yo. Que yo soy flojo, no. Lo siguiente de lo siguiente. Reflojísimo. Está flojo, flojísimo y reflojísimo. Yo soy reflojísimo. Entonces... Eso conlleva un trabajo bastante importante. Entonces, hay gente muy buena que hace esas cosas. Yo soy una ruina. Lo admito. El Manzi dice, depende de la review. A mí las que tú haces me gustan, porque no haces vídeo aburrido y técnico, sino que... ¡Hostia! Esto no había leído. No hace vídeo técnico, sino que cuentas tu experiencia y opinión en una instalación de verdad... ni no virtualizada. Pues muchas gracias, el Manzi, muchas gracias por la parte que me toca. Eso es cierto, yo hace mucho tiempo que dejé de virtualizar. Es que hacer una review en un virtualizada es para enseñar el escritorio y poco más. No puedes probar rendimientos porque está en una máquina virtual, independientemente que sea VirtualBox, independientemente que sea Genome Boxes, VRT, lo que quieras. Y en ese sentido, sí, yo tengo la suerte de tener varios equipos y me puedo permitir el lujo de tener uno dedicado para instalarnos. Entonces, pues sí. Pues sí, gracias, Manfi. Ismael Tunas, saludo, feliz año nuevo, buena cosecha y próspero año nuevo. Hostia, este muchacho entra ahí con energía positiva. El tema de review se ha dicho mucho y de eso, y realmente depende. El que las hace se aburre, pero el que las ve las busca. Hay canales que solo hacen review y le va bien. Yo veo bastantes canales de Linux en inglés y en español, y como consumidor digo que sí son importantes, que ustedes son la referencia, y muchas veces el usuario nuevo busca una distro y son sus reviews las que lo ayudan a decidirse por una u otra. Pero un canal ideal, leer más, un canal ideal debería tener también vídeos tutoriales. Ejemplo, si estás usando ARC, se hace una lista de ARC serie y de ahí de él se pone desde la review cómo instalo, qué hacer después de instalar, solucionando los problemas de vídeo, auto, de todo, y se hace una serie tan buena como La Casa de Papel. ¡Hostia, la virgen! ¡Ay, la virgen! La Casa de Papel, la casa, sí, sí, uy. Bueno, pues gracias, Ismael. Sí, se puede hacer una serie. Yo, de hecho,
Si veis mi canal de YouTube, pues voy, no es todo review, ni el 20%, es pues cómo he arreglado esto, cómo he arreglado el HDMI de la Intel, cómo he hecho lo otro. Yo sí, en este sentido, sí, como dice Ismael. Raúl García, lo veo bien si la review muestra y explica una nueva tecnología. Por ejemplo, Fedora Silverblue con su inmutabilidad, a mí no me pongan estas palabritas que yo me atranco, iOS Tree, Vanilla con OS con APX. También a veces hay que contentar a las masas en alguna distro popular, pero tampoco hay que abusar mucho de la review si es solo para mostrar a las cuatro aplicaciones de turno y su personalización del sistema. Vuelvo a insistir, la gente pide review porque nosotros vemos las gráficas y no hace falta entrar a YouTube Studio. Vais a todos los vídeos y veis las más visitas, cuáles son las review. ¿Por qué? Porque es lo que la gente pide, la gente demanda. Luego, vuelvo a repetir, la decisión final es del que hace el vídeo. Pero muy importante contar con la comunidad, tantear a la comunidad, por dónde van los tiros de las cositas, por dónde van las opiniones, por dónde sopla el aire, ¿no? Sandro Valdez Ramírez dice, creo que vale la pena probándola en diferentes escenarios, para ofimática, gaming, edición y otras. Pues gracias, Sandro. Ariel, quizás le sirva el canal para mantenerse actualizado en las búsquedas más recientes sobre tal o cual distro. El público se renueva y a las personas que aún no tienen Linux le ayuda a decidirse. Lo de las aplicaciones de siempre, sí, se hace repetitivo para los que ya están en este sistema. Tal vez buscarle la vuelta mostrando aplicaciones menos conocidas. Pues también Ariel ahí dejando su aporte. Network dice, yo le veo lo interesante. Puede que el entorno de escritorio cambie entre una versión u otra, pero también lo hace la experiencia de usuario y de rendimiento. Por ejemplo, Ubuntu 16.04, VS Ubuntu 18.04, no solo fue algo que me gusta de tus vídeos, es que comentas tu experiencia y no solo dices lo nuevo que hay. Agradezco mucho de ello, estaría bien que instales alguna aplicación que tú consideres indispensable cuando hagas review y nos comentes si tu experiencia se vio afectada. Pues mira, muy buen apunte, amigo Network, lo tomaré en cuenta. Solitario León, por otra parte, una review puede ser más explicativa que descriptiva y plantear soluciones como personalizaciones o X problemas presentes por cada versión, sean nuevos o que lleven algún tiempo recurrente. En fin, en lo personal, su contenido es muy bueno. Muchos saludos. Gracias, Solitario. Dead Mazon, haz solo review de las distros populares de su versión estable. Feliz año y esperemos que sea otro año más de Linux. Gracias, Dead. Solitario León, bueno, eso depende del público. Hay personas que les gusta mirar review de sus distros que utilizan cuando los cambios han sido mínimos. Tal vez si la review evolucionaran a tocar temas técnicos, pero sin complicarse tanto, puede que sea temas de más interés. Un ejemplo, Vanilla está saliendo mucho. O ese que utiliza la inmutabilidad. Estas palabras, vuelvo a repetir, me las ponéis, me partí por la mitad, de forma creativa y no tan técnica. En fin, es una cuestión de enfoque. Si a usted le ve sentido mostrar review que tengan cambios que considere importantes, pues todo bien. Leer más. Y si no lo son, pues igual. Tal vez la diferencia radique en el tiempo de la review. Pequeños cambios, pequeños tiempos, o podrían encajar más en la temática de source. Muy bien. Ojo, que ahora los SOR están pegando muy fuerte y hay gente de Linux enseñando SOR, diciendo, mira, yo esto, ¡pam! En vez de hacer un vídeo, un SOR. Un vídeo corto de esto en vertical, ya me entendéis, ¿no? Muy, muy, muy bueno, Solitario. Tato con Linux, el amigo Tato con Linux. Concuerdo en parte, yo. Las reviews le sirven a los que recién llegan a esa para tener un vistazo sin la necesidad de descargar la ISO y probar, sea en una virtual machine o máquina real. A mi parecer, una review debería enfocarse más en lo interno del sistema y no solo en un nuevo color de tema, una aplicación nueva o una nueva versión del kernel y escritorio. Pues un saludo, Tato con Linux. Muchas gracias. Fujimikaido,
Dice, como dice XP4, de igual manera haría comparación de que optimiza cada distro o algo nuevo que ofrezca o que nadie conozca. Como por ejemplo, no hace unos meses salió una distro basada en AR y su nombre era Cachiosh. No me suena, pero bueno. Con ese escritorio por defecto KDE. Se ve interesante. E interesante sería un señor como usted, un gracias por lo de usted, nadie llame a usted, no quiero que me llame a usted, tampoco me hace más viejo, pero bueno, un señor como usted diera su opinión. Si sabemos que otras personas pueden dar una mejor introducción, pero por la costumbre, maestro, es algo difícil de quitar. Un abrazo, gracias, Fuji mi caído. Sí, es cierto, hay mucha gente, lo siguiente, remuchísima gente, que este tipo de contenido de review lo hace muchísimo mejor que yo. Yo lo que pasa es que tengo mi forma de ser, y mi forma de ser nadie me gana, que es hacer el tonto. Hacer el tonto por aquí. Soy el número uno, ahí nadie me gana, ahí soy el primero, así que gracias. Eduardo, a mi parecer, con hacer alguna aclaración de la novedad que trae sobraría, a no ser que fuera una gran actualización con grandes cambios. Pues gracias, Eduardo. Sandro Valdez, en mi caso me he propuesto jugar siempre en Linux y probar que puedo trabajar en Linux. Uso los servicios de Microsoft para el trabajo. Pues yo me estoy probando ahora con Arch KDE. He quitado los dos Windows que tenía, dos Windows 11, en consentimiento de que la Intel ARC A770, los drivers de Windows están mejor que los de Linux, ¿no? Eso es así, pero lo voy a hacer todo desde Arch y ya está. El Mersaul dice, es mejor hablar de aplicaciones en Linux para vídeo, música, fotografía, etcétera. Los cambios entre versiones son pocos y a la mayoría de años usuarios comunes no les interesa. Saludos, gracias. El Retro Oshulwil dice, si te concentras solo en los cambios que han habido con respecto a las anteriores versiones, que estaré bien. La mayoría solo queremos saber en qué ha cambiado. Ya no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto que lo dice. Una review de cambios. No voy a enseñar Linux Mint, que esto ya viene. Bueno, Linux Mint, esto viene igual que la otra. Esto ha cambiado. Ahora han puesto una cosa muy fea de cone. Pero interesante, ya fuera broma, es interesante. Gracias, Retro. José María Labarta, el amigo José María. Hola, Yoyo. A mí la review de distros no me dice nada. Prefiero vídeos de soluciones a problemas o de aplicaciones que sean algo desconocidas e interesantes. Por ejemplo, la que hiciste sobre Terminator. Saludos. Kenyel, el micro. Saludos, gracias. José María, gracias, Chema. Linux en casa. Yo procuro hacer tutoriales de preguntas o problemas recurrentes que veo en los grupos de Telegram. También hago instalaciones en equipos reales. Y por supuesto, una que otra review y pruebas de desempeño en la distro y los escritorios. Pues mira, aquí tenés a un creador como es Linux en casa. Y está dando su opinión en lo que él hace. También me parece muy interesante. Gracias, Linux en casa. Héctor Losa, tal vez vídeos cortos solo mencionando las características o cambios muy relevantes. Saludos. Gracias, Héctor. Max Contreras, creo que dependiendo del tipo de distro que quieras mostrar, va a depender la review. Por ejemplo, instalar Boilino y hacer una review con lo que tienes sin más es un sinsentido. Es básicamente una rolling release. Pero sin embargo, existe bastante para explicar y mostrar qué se puede hacer y qué ya existe y qué características tiene, como init propio, su propio gestor de paquetes, cómo utilizarlo correctamente. Por eso opino que según qué distro debería cambiar el leer más el foco. Sí, y mostrar, pues como digo, lo que ya se puede hacer y cómo se hace. Pero claro, no es tan rentable así, ya que requiere que pases por lo menos un mes. ¡Uy, la virgen! Un mes como hacía DryMecha. DryMecha es grande. Yo al lado de DryMecha no soy nada. El reto de los 30 días o más, o con una distro. Conocer eso, qué puede hacer y de qué forma. Yo puse el ejemplo de Boy porque es simplemente mi favorita, pero puede aplicar lo mismo para otras, evidentemente. Eso es mucho trabajo, Max, evidentemente. Y luego, vuelvo a repetir, yo no hago vídeos por la monetización, sino lo que me gusta, pero entiendo que la gente que tiene el canal monetizado, yo sé que esto de voy 30 días y luego no va a rentarle, ¿no? En el tema de los dinerinchi, ¿no? Las perras que son muy golosas. Pero bueno, aquí ya cada uno
deberá, vuelvo a decir, monetizar tu contenido tampoco es un crimen. No hay que tomarlo de una manera, ¿me entendéis, no? Digimao dice, sigue haciendo review, el pueblo te lo pide, por favor, porque no es solo la distro de la expectación al saber que hay más allá de la distribución. El comentario, la crítica, que desde que sea con respeto siempre aportará, sea crítica positiva o negativa. Y siempre hay algún detallito que mostrar y que aporta al conocimiento. Un saludo, Yoyo, mi super favorito, gracias. DJ, Mmi Gercruz. Hola, Yoyo, yo pienso que las revisiones de las distros son innecesarias. Tal vez valga la pena mostrar cómo sacar provecho Linux en general. Gerardo, pues gracias, Gerardo. Adrián Sandoval, siempre noto que falta algo con sus funcionalidades, efectos, apreciación de aplicaciones en distro, en distintas versiones de aplicaciones desfasadas unas de otras. Hagan la prueba con Minestage en cualquier distro, por ejemplo, y se darán cuenta que no siempre vienen con las versiones más actuales. Pues gracias por el comentario, Adrián. José María González, no. Creo que no hace falta. Ya son bastantes conocidas las distribuciones populares. Abrazo de Argentina. Gracias, José Mari. Attack. Podría ser interesante para explicar los cambios de una nueva versión y relevantes. Lo que no tiene sentido es, como hacen algunos, enseñarnos cómo se instala en una máquina virtual y los fondos de pantalla que lleva. Pero bueno, no veo descabellado hacer un vídeo cortito enseñando los cambios de esa nueva versión. Pues bueno, aquí el amigo Tag ha sido su opinión. Andrés, sí vale la pena, pero en un formato más resumido. Otro que apuesta por lo breve. Lo breve sí, bueno, dos veces... Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Aime, que me muero. Geek Televisión, estoy de acuerdo en que cada vez cuesta más que decir, pero es que aún así siguen teniendo visualizaciones. Es el tema. ¿Quién las ve? ¿Los que están opinando o las búsquedas? Sí, es cierto que yo, cuando entro en las estadísticas de YouTube, veo que tengo más visualizaciones por gente que viene por las búsquedas de rebote que los registrados. Cierto es. Vicente, si se muestran las novedades únicamente, se hace menos pesado. Pues mira, otro que apunta simplemente por las novedades. Mi guía de aventura, ahora estaba por bajar la ISO de Ming. Pues dale duro. Javier, un poco tiene razón, pero a la vez te lo enseñan si tú tener que mover un dedo. Te lo enseñan. Exactamente, pues mira, el que es muy vago, cuando quiere bajársela, quiere ver cómo otro lo ha hecho, la estrada pues le viene. Ricardo para el León, igual es verdad. Ricardo. Jamín Fernández, ponte tilde Jamín en Fernández. No tiene sentido, lo que sí tiene sentido es hacer review de genómica de plasma y sus respectivas novedades. Bueno, opiniones para todos los gustos, ya habéis visto mis dos cuentas de Twitter, tanto la personal como en la empresarial. Desde Salmorejo Gui en Mastodon y en la pestaña comunidad del canal de YouTube de Salmorejo Gui. Conclusiones, ¿qué podemos sacar de conclusión a todo esto? Vamos a poner un poquito de música para las conclusiones. Pues podemos sacar que hay disparidad de opiniones. Yo creo que ha ganado. Hay más comentarios que no me han salido en Twitter, pero bueno, vamos a leerlo aquí. Yo no sé el tiempo que llevo ya. Pues, estábamos hablando de resumir los vídeos. Llevo ya 53, que es prácticamente una hora. Pues, fijaros, madre de Dios. Ay, la Virgen, una hora. Bueno, yo creo que ha ganado. La balanza se ha inclinado mayormente hacia enseñar únicamente las novedades y en vídeos más resumidos. Es decir, no decir siempre lo mismo. Las aplicaciones Mint siempre están las mismas, los fondos siempre están los mismos, los iconos siempre están los mismos, el genome siempre pequeña cosita por fuera es lo mismo, plasma pequeña cosita por fuera es lo mismo, es decir, ir viendo las novedades y comprimir los vídeos, no como este que lleva una hora. Y entonces yo creo que ese es el camino que voy a tomar de aquí en adelante. Si hago alguna review, alguna caerá, pues tendrá que caer. Lo demanda la gente, las visitas están ahí. Pero yo creo que eso, que la gente opina, la gente del mundillo, se puede decir, la gente que ya está, la gente que conoce Linux, no quiere tanta review. Menos tiempo, enseñar novedades, centrarse más en aplicaciones, centrarse más en how-tos, qué hacer después,
resolver ese problema, como el HDMI con Linux Mint, etcétera, etcétera, etcétera. Así que gracias por dejar la opinión. Debo, sí, agradecer lo que he visto, que han sido opiniones diferentes y se ha dado un caso que no se podría haber dado hace 10 años, por ejemplo. En esto. Hace 10 años no se podían opinar de manera cruzada sin tirarse de los pelos en la comunidad de Genio Linux. Aquí habéis visto tanto en mi cuenta de Twitter de Yoyo como la de Samurai Hoggy, como en la cuenta de Mastodon, como en la pestaña comunidad de YouTube, ha habido opiniones diferentes, muy respetuosas, con el que ha preguntado, que he sido yo. Hace 10 años hubieran dicho, vete por ahí, asqueroso. Con el que he preguntado, que he sido yo, y entre ellos mismos. ¿Os acordáis lo que se liaba en los foros antiguos o las redes antaño? La comunidad ha cambiado. La comunidad de Linux, de Genio Linux, la comunidad de Genio Linux, la comunidad de software libre, hemos cambiado. Hemos cambiado para bien y ahora somos una de las mejores comunidades que existen. Así que este es el año de la comunidad de Linux y software libre, la comunidad de Genio Linux y software libre en el escritorio. Gracias por esa educación, gracias por esos comentarios tan educados. Diferentes, por supuesto, no siempre hay que darle razón al vecino, ni al creador, ni al otro, ni al de la moto. Gracias por esos comentarios tan educados, tan dispares, tan diferentes. Y porque la comunidad se trata de eso, de esa variedad, diversificación. Así que venga, muchas gracias. Lo siento, me ha salido demasiado largo, prácticamente una hora. Pero quería leerlos todos los que me aparecían. No quería sacar 4 o 5 y dejar a la demás gente sin sacarla en esta pequeña pantallita que es YouTube. Y bueno, y quería enseñar el NeoFeed, que está precioso, precioso. Ya sabéis, dejaré el NeoFeed, a los temas de NeoFeed, dejaré abajo en la cajita de descripción el enlace a GitHub donde están todos los temas. Ok, venga, nos vemos. Muchas gracias. Hasta otra. Chao.